Uy, hoy no me toca salir a mí a grabar, así que ha grabado David el vídeo y hoy me toca editar. Así que os dejo con el vídeo, el vidiaco que acaba de hacer David. Terminamos de hacer 4 cosucas de edición y os le ponemos dentro vídeo. Bueno, fijaros qué vistas. Comenzamos vídeo, estamos en Suarias. Suarías, que luego me riñen. Soy David, para los que no me conozcáis, más conocido como el hijo del caballar. Y aquí nos hemos venido a este pedazo de carrera, fijaros. Guapo, ¿eh? Parece que el día nos va a acompañar y va a ser muy, muy, muy bueno. Y nada, nos vamos a por el dorsal y enseguida continuamos con el vídeo. Hoy estoy solo, sábado, día 3. Ya sabéis, Johnny tiene que abrir la tienda. Como dice Elio, está montando un imperio. Y nada, aquí, hasta aquí nos hemos venido hoy para correr la 7ª edición, si no me equivoco, de la Suarias Blincapeñas. Vamos a ello. Bueno, fijaros, mirad qué ambientazo allá. Hemos cogido ya el dorsal. 6ª edición, ¿eh? Me he liado antes, 6ª edición. Vamos para el coche a cambiarnos. Mira, aquí estamos con Juan. Saluda, Juan. Hola, ¿qué tal? Aquí venimos con uno de los gallos del equipo Nerlé. Bueno. Y nada, vamos para el coche. Vamos cambiando poco a poco. Voy a coger el dorsal ahora. Va a ser muy bueno, pero va a hacer fresquillo, ¿eh? Sí. No, pero el día es espectacular. El día es espectacular, sí. No va a llover, ni una nube y por ahí dentro está Jacobo ya. Sí. Bueno, aquí estamos. Sí. Hey, hola. Hey. ¿De firmas? Hola, hola. Suena, ¿no? Ambientazo. Bueno, kilómetro casi 5. No hemos parado casi de subir desde que hemos salido. Fijaros qué vistas. Y rampita de hormigón que tenemos aquí. Decir que es el único tramo que he podido grabar. Hay muchísimo, muchísimo barro. Un poco las playeras, mira. Zona disfrutona y preciosa, ¿eh? Un barrizal desde que hemos salido. Tremendo. Pero muy, muy disfrutona. Vamos a continuar. Bueno, fijaos que no os engaño con el barro, ¿eh? Barro para aburrir. Subida muy guapa, pero mira, hasta los tobillos. Llegamos un kilometruco así subiendo por una zona, sí, bastante pedregosa, tipo Aldobra, para que me entendáis. Y nada, he tenido que quitar ya el cortavientos porque aquí hace espectacular, ¿eh? Un día tremendo. Seguimos subiendo. Bueno, fijaros, aquí estoy con el bravo de Nicanor.
deciros que se ha perdido. Iba preguntando por un estanco y se ha acabado perdiendo. Pero aquí le tengo. Tiene Lucas, el de las fotos. Tiene Marlboro allí, en la próxima foto. Pero aquí le tengo apretando y dándolo, y dándolo todo. Fijaros qué subida más bonita. Kilómetro 9 casi. Fijaos, haremos un poco de culo esquí con la nieve. Bueno, kilómetro 10, seguimos subiendo y fijaros, espectáculo, espectacular, ¿eh? Buenas, seguimos subiendo, 10 kilometrucos, zona preciosa ahora mismo. Kilómetro 11 casi. Mira qué cresta. Joder, qué espectáculo. Resbala muchísimo. Hay un poco de nieve, pero no mucho. Pero está la piedra como muy, muy congelada. Así que bueno, al disfrute poco a poco. Espectacular, ¿eh? No me canso. Aquí tenemos al del campano, que no puede faltar, ¿eh? El campano no puede faltar, ¿eh? Venga, piedra, venga. Gracias. Bueno, kilómetro casi 12. Hemos pasado del barro a la nieve. Bueno. Kilómetro 14 y medio o así. Y fijaos. Fijaos qué muro tenemos aquí ahora. No sé si se verá bien. Pero hay un muro aquí espectacular, ¿eh? Vaya pared. Estos asturianos no se andan con chiquitas. Pero hace muy bueno, ¿eh? Mirad la zona de picos, a ver si se ve. De allí venimos, de aquellas zetas, solo que las hemos bajado a derecho. Y mirad, todo despejado y un día de 10, ¿eh? Carrera montañera 100% recomendable. Vamos a seguir hacia arriba. Kilómetro 16. Por ahí se oye la gaita ya. Pero es que fijaros, ¿eh? Fijaros el siguiente muro, ¿eh? Ya por donde sube la gente. No sé si se aprecia. Pero vamos. Otro murete aquí de los buenos. Así que nada, seguimos hacia arriba poquito. Kilómetro 18 y la carrera no da tregua, ¿eh? Fijaos qué bajada, llevo un kilómetro o así bajando y bajada terrorífica, ¿eh? Estoy más
por los suelos que por que de pies. Fijaros, mira, la bajada mala, mala, mala. Carrera dura, dura, ¿eh? No tanto por el desnivel y los kilómetros, sino porque es que no da tregua, no hay un paso que puedas dar confiado mirando al frente. Tanto las subidas como las bajadas, ya veis por dónde va la gente, son tremendas. Bueno, kilómetro 19. Madre mía, qué bajada. Uf. Madre mía, qué barranquera, mira cómo voy. Más por el suelo que caminando. Se está haciendo durilla, ¿eh? Vamos bien. Piernas, buenas sensaciones. El pie de momento me va dando una tregua. Y bueno, por ahí seguiremos. Y, como no, siguiente subida. Venga, vamos a ello. Kilómetro 20. Fijaros qué cueva cruzamos ahora. Y como no, mira, bajada peligrosa. Uf, otra bajadita de las guapas, guapas. Vamos ahí. Con más pena que gloria. Pero aquí estamos, llegando a meta, ¿vale? Otra acabada. Venga, sigue llegando. Ahí tenemos más corredores. Ahí está. Creo que sí. Ahí les tenemos. Enhorabuena, bienvenido. Enhorabuena. ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, carrera terminada. Desde el 15, gemelo izquierdo, mal, pero bueno, sabiendo sufrir, sabiendo apretar los dientes, podemos decir que hemos terminado la sexta edición Soarías Vint Campellans. Vamos a ver si comemos algo y nos pegamos una duchita. Bueno, como no podía ser de otra manera, Paradita Express. Fijaros donde vamos a despedir vídeo, ¿eh? Fijaros. Voy a traerle una palmeruca al Johnny para que meriende un poquitín. ¡Hombre, David! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal todo? Páralo. Ya tenemos aquí al mister. Vamos a limpiar un poco la cámara. Ha habido barro, ¿no? ¿Ha habido barro para parar un tubo? Barro para aburrir. Barro para aburrir. Pues nada, vamos a cortar y que me cuente un poco. Espero que os haya gustado el vídeo que ha hecho, ¿no? ¿Qué es esto? Merienda, para que merienda. Joder, esto vamos para merendar. Guapa, guapa, ¿eh? Y las banderolas. Banderolas. Las banderolas de kilómetro de día. ¿Qué tal has pasado? ¿Bien? Muy bien. ¿Carrera guapa? Carrera preciosa. Pues nada, ya cierra el vídeo tú, ¿eh? Entero. Carrera preciosa. Muy bien organizada. Y en lo personal, pues hasta el 14 por ahí muy bien. Luego en el 14, pinchazo terrorífico en el gemelo. ¡Ostras! Wow, pinchazo terrorífico en el gemelo. Dolor. Y bueno. ¿Y el pie qué tal? ¿Te digo que está un poco dolorido? Bien, bien. Pero lo del gemelo, de sentarme. Me tuve que sentar, me senté 10 minutos y había dos opciones. O quedarme ahí sentado y esperar al, o tirar. Al helicóptero o tirar. Y al final, pues fui tirando, pero. Bueno, tirando. Sí, sí. Mal tirando. ¿Y ahora cómo se ha acabado? Ahora fatal. ¿Te duele ahora mucho? Andar muchísimo. Así que algo de roto ahí. Noté un crack. Pupas dos. ¿Qué vamos a hacer? Son las cosas que tienen las carreras. Vamos, que mañana me quedo sin ir a Zurita otra vez. Sí. Por mi parte, ni mañana y me temo que algo más. Sí, que sí. Lo ves jodido. Sí, me temo que algo más. Pues nada, vamos a cerrar aquí el vídeo. Voy a darle un masajín a ver si se me relaja. Venga, cierra el vídeo. Bueno. Nos vemos en la siguiente. Darle al like, suscribiros, todas esas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo de David. Luego repasaré yo ahí, lo pondré en el ordenador y iré repasando. Nos vemos en la siguiente. Chao.